Bienvenidos a Marquesina. En esta ocasión los saludamos desde el Conjunto Santander, sede principal de la 39 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Con la proyección de la película Esta ambición desmedida, protagonizada por C. Tangana, arrancó la 39 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, a la que se dieron citas destacadas figuras del cine español como Álex de la Iglesia. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara rinde homenaje al cineasta español Álex de la Iglesia, al otorgarle el Premio Mayagüel Internacional por su destacada trayectoria. El director de películas como El Día de la Bestia o Las Brujas de Sugarramundi nos habla de sus próximos proyectos. Estoy haciendo una serie para Netflix que se estrena, supongo que antes de fin de año, y se llama 1992, es un thriller. Es una serie de crímenes en la actualidad que coinciden con algo que ocurrió en la Expo del 92. La actriz española Nabja Nimri recibió el Mayagüel homenaje de honor. Ha participado en destacadas películas como Abre los ojos, Los amantes del círculo polar y Lucía y el sexo. También ha participado en exitosas series como La casa de papel y 30 monedas. Acabo de acabar una película que veréis dentro de poco, se llama La Virgen Roja. Y después se estrena Respira, que es una serie de Netflix bastante top también. Por primera vez, el festival otorgó el Premio Mayagüel Homenaje Industria, que se lo concedió a Enrique Cerezo, principal promotor de los premios Platino, una entrega de premios que reconocen lo mejor del cine iberoamericano. Significa el reconocimiento a un trabajo hecho durante muchos años y sobre todo un trabajo hecho hacia el cine iberoamericano, que como tú bien sabes, trabajamos desde hace más de 11 años con los premios Platino, con las series Ibermedia, con todo lo que significa Iberoamérica, para que todo ese producto magnífico que se hace aquí se pueda reconocer en todas las partes del mundo. El más esperado de la noche fue C. Tangana, protagonista del documental Esta ambición desmedida, que inauguró la 39 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Para mí México es un lugar muy especial porque es el primer sitio donde di un concierto fuera de Madrid. En concreto hubo un concierto en Guadalajara como para 300 personas o 400 personas hace ya muchos años, donde dábamos esas pegatinas que tiene este hombre aquí. Y para mí es muy emocionante volver a repetir un poco lo que me pasó aquella vez, que es creerme realmente que soy un artista de verdad y que hay público por ahí muy lejos de mi casa que me quiere y que quiere ver las cosas que hago. Así se vivió una noche redonda en el abarrotado Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco. Armando Casas, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, hizo importantes anuncios respecto de la próxima entrega de los Premios Ariel y una posible creación de un museo para el cine mexicano. Por segundo año consecutivo, los Premios Ariel se realizarán en Guadalajara, Jalisco, en el Teatro Degollado en el mes de septiembre. Lo que es una novedad es que además de ser transmitidos por televisión abierta, llegarán a la plataforma de Max y TNT. Sí, creemos que a la gente le interesa mucho el cine en general, pero sí trata de buscar lo que reconoce. Entonces queremos mostrarles lo que reconoce para que vean qué tipo de premio es, para que también aprecien lo que está surgiendo como nuevo. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas se está renovando y adaptando a las nuevas posibilidades del audiovisual, por lo cual ya han considerado premiar series de televisión. Algunos consideramos en la academia que son también trabajo de los cineastas, que los cineastas hacemos las series, no son otra cosa aparte, que es una posibilidad más, así como hacemos ficción o documental, así como hacemos animación o hacemos cortometraje o largometraje,
también hacemos series. Estamos evaluando, por supuesto, esperemos que suceda muy pronto, no este año, pero sí estamos evaluando para el próximo año, también premiar las series. Nuestro país tiene una larga historia cinematográfica. Sin embargo, no cuenta con un museo de cine dedicado a nuestro legado fílmico. Por ahora, solo es una idea que buscan materializar. Una ciudad que tiene la cantidad de museos que tiene la Ciudad de México, pues debería tener, con la historia que tenemos del cine mexicano, un museo del cine mexicano. Es un proyecto que estamos impulsando para la nueva administración que comienza. Sin lugar a dudas, la cinematografía nacional es potencia a nivel mundial y debería tener un espacio donde la gente lo pueda apreciar. Hace varios años, la cineasta Natalia Brunstein presentó en este festival su primer largometraje documental, El tiempo suspendido. Ahora vuelve con La Chatao. Santa Catarina de La Chatao es un pequeño poblado en Oaxaca que busca preservar sus costumbres y tradiciones. El futuro de un pequeño pueblo ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca está en juego. Su población ha decrecido en los últimos años, pues los más jóvenes dejan su tierra para continuar con sus estudios. La Chatao es un documental que retrata, desde la mirada de los niños, el futuro de este lugar. Unos vecinos míos de ahí de la Ciudad de México, ellos son parte de la comunidad de La Chatao, me vieron en la tele y dijeron, ¡ay, eres documentalista! Queremos ver si puedes hacer un documentalito que estamos, bueno, como un registro de del proyecto de la escuela y ver si te podemos invitar a que lo hagas. El pedal, el clutch, el ¿cómo se llama esa cosa? Los pobladores decidieron construir una secundaria con la intención de que los más jóvenes no tuvieran que viajar a otro lugar para estudiar. La idea es retenerlos unos años más con la intención de generarles un vínculo más fuerte con su tierra. Primero pensé hacer un documental sobre el proyecto de la escuela y después me di cuenta que la escuela en realidad era parte de un proyecto de comunidad. Y entonces dije, quiero mejor hacer el documental sobre la comunidad y contar desde los niños. El conflicto de la historia fue decidir qué mostrar. Todo era digno de salir en pantalla. El primer corte tenía una duración de 3 horas. Lo que es una realidad es que la directora prefería enfocarse en las cosas positivas que ocurren en La Chatao. Me da miedo no ser buena persona, alguien que solo piense en sí mismo. O sea, tengo miedo a que después cambie, llegar a ser una adulta. Me pareció importante mostrar también esa otra realidad que es de México y que es la búsqueda de no desaparecer, que es la búsqueda de mantenerse como comunidad y de cuidar el futuro para los niños. La Chatao es un bello retrato de una comunidad que busca perdurar en un mundo globalizado. La Chatao es un documental entrañable. Nosotros volvemos en un instante. Ángeles Cruz presentó su primer cortometraje como directora en este encuentro cinematográfico. Ahora vuelve para recibir un homenaje, pero no todo es miel sobre hojuelas. Ángeles Cruz vive uno de sus mejores momentos como actriz, guionista y directora. Su más reciente película, Valentina o la Serenidad, recorre el mundo y ahora el Festival Internacional de Cine en Guadalajara le concede el Premio Maguey Activista. Sin embargo, el reconocimiento es agridulce, pues por ahora le es imposible ejercer su profesión en su comunidad, San Miguel el Grande, Oaxaca, pues su vida está amenazada por denunciar el asesinato de su hermano ocurrido en noviembre del año pasado. El cine que he hecho lo he hecho desde mi comunidad y ahorita a partir de los hechos violentos, de las agresiones armadas que ha sufrido mi comunidad y de la impunidad y la falta de acción del gobierno, lo que ha sucedido es que pues estoy expulsada literalmente del territorio para poder filmar, porque no existe una seguridad, digamos, ¿no? A lo largo de 12 años, Ángeles Cruz ha filmado en su comunidad 3 cortometrajes, La Tiricia o Cómo curar la tristeza, Arcángel y La Carta. Luego filmó su ópera prima, Nudo Mixteco, y después, Valentina o la Serenidad.
Yo recuerdo que en una reunión que tuvimos con el gobernador en agosto del año pasado, yo le mencionaba que nuestras vidas corrían peligro, que nos sentíamos en riesgo. En esa reunión estaban tres de los hombres que fueron asesinados el 22 de noviembre en una emboscada. Su cine retrata las problemáticas de su comunidad, como las relaciones de pareja entre mujeres, el abuso infantil, el abandono de las personas de la tercera edad o la pérdida de un ser querido. La violencia no se muestra de manera explícita en sus filmes. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Su trabajo, ¿no? Tendría que garantizarnos, tendría que darnos garantías de vivir en un país libre de violencia, de poder transitar de manera tranquila en nuestro territorio y de no exponernos más, ¿no? Hace muy poco Ángeles Cruz recibió un homenaje en Bilbao y ahora es reconocida en México por su trayectoria. Después de Almacenados, una historia intimista sobre dos trabajadores en una bodega, el cineasta Yossi Saga incursiona en el género de terror con la película Poseída. Tal vez en el género del terror, uno de los temas más socorridos son las posesiones. Sin embargo, el cineasta Yossi Saga busca dar un giro a este subgénero con la película Poseída. Creemos que tenemos algo nuevo, algo fresco, algo original que aporta al género, y si no lo sentiríamos así, no lo hubiéramos hecho. La película fue filmada en inglés y ambientada en Estados Unidos, con lo que buscan darle una salida comercial más amplia. This is serious, Caroline. I'm really scared. Pero es una película 100% mexicana, con crew 100% mexicano, filmada en México, con actores mexicanos ingleses. Lo más complejo del cine de terror es hacer creíble los eventos paranormales. En ese sentido, el director afirma sentirse satisfecho con el trabajo realizado en un estudio de efectos especiales de Guadalajara, Jalisco. Esta posesión está representada por un escarabajo que se le mete a la niña cuando duerme. Y todo el escarabajo está hecho en VFX. Y la verdad es que quedó muy bien. Estamos muy contentos. La película tendrá su premier oficial en el marco del Festival Feratum en noviembre próximo, para luego llegar a salas de cine. Casi el paraíso es la primera película que dirige en solitario el productor y cineasta Edgar San Juan. La película está inspirada en una conocida novela que en su momento fue un éxito editorial. Un verdadero honor. Casi el paraíso es una novela escrita por Luis Espota, que gira en torno a la mediocridad y las ambiciones de poder de una madre y su hijo. Esta película es una adaptación con mucho respeto y mucha admiración y mucho amor a la novela del maestro Espota, que es una coproducción entre México, Italia y Estados Unidos. Casi el paraíso es una novela mítica, que fue considerada el primer bestseller mexicano por su alto número de ventas. Una historia ubicada en los años 50 que critica duramente a las élites. Era una crítica frontal al malinchismo, a ese complejo de alfombrita que tenemos los mexicanos con los extranjeros, de que cualquier extranjero es mejor que los mexas, y creo que eso lo criticaba de una manera muy divertida, muy irreverente Espota. La adaptación cinematográfica se desarrolla en la época actual, lo que permitió que los personajes femeninos tuvieran un rol mucho más importante. Déjame explicarte. ¿Qué me vas a explicar? De pronto canto, será porque te amo. La farsa debe ser perfecta. En los 50 era un poco como Mad Men, ¿no? O sea, como que el heteropatriarcado era muy férreo. Y creo que quitándonos esta camisa de fuerza, logramos hacer que los personajes femeninos crecieran y nos dieran una narrativa con un enfoque más femenino y puramente femenino, que genera una película mucho más divertida, más crítica, pero manteniendo esos elementos. Casi el paraíso llegará a la cartelera comercial el próximo 12 de septiembre. Pues ya lo vieron, falta muy poco para el estreno de esta película. Nosotros regresamos en un instante.
Hay películas que se ven y otras que se sienten. Incluso hay algunas que te invitan a bailar. Esa sensación provoca el documental Los Hijos de la Costa. Los Hijos de la Costa es un documental que deja claro que la música se lleva en la sangre. Este trabajo presenta a algunos de los más sobresalientes artistas de diferentes géneros musicales de la costa. La Costa Chica y la Costa de Oaxaca es un espacio muy extenso donde hay muchísima riqueza, muchísima diversidad. Por lo tanto, que había que ir recorriendo diferentes pueblos, conociendo los contextos de cada uno de los personajes, entender cuál es la música que tocan, a qué le cantan, cada uno como que tiene su propio lenguaje. Bruno Bancalari ha ganado 2 veces el Latin Grammy a Mejor Video Largo por el mediometraje Hasta la Raíz y el cortometraje Musas, un homenaje al folclore latinoamericano, hermanos de los mancorinos. Ahora nos presenta esta historia cargada de tradiciones y arraigo. Es algo inolvidable. Tengo la suerte de, desde los 8 o 10 años, de meterme en el ambiente de la música y yo creo que todo aquel que hace música hace lo mejor que puede hacer, que es el arte. La música es todo. Yo creo que la música ha sido tan importante en la historia en general. Rompe fronteras, rompe idiomas. Y es una demostración ahora con Los Hijos de la Costa, ¿no? El Bruno Bancalari, que pudo documentar a 6 extraordinarios músicos de la costa, que además de ser músicos, son también pescadores y tienen otras actividades, lo hace todavía más maravilloso. Esta es una mirada íntima al proceso creativo de músicos como el internacional Mar Azul, el rey de los 7 mares, la cantante afromexicana Alejandra Robles, La Morena, el armocinista Domingo Ayona, la dupla padre-hijo de Chopo Prudente y Ray Prudente, así como la participación de la banda femenil Caux de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Aquella persona que realmente le gusta la danza tiene que mostrarle a su pueblo que sí le gusta. Vamos a echarle ganas para que la gente la sienta, la música. Cualquier negro ya lo trae en la sangre, eso ya se trae o se nace, pero ya lo traemos, pues, tanto la música como el baile, porque va ligado, la música con el baile va muy ligado. Y eso es lo que nos identifica a un costeño, a un negro, es lo que identifica más. Los Hijos de la Costa aún no tiene fecha de estreno comercial, pero es un trabajo que hay que poner en la lista de pendientes. Que es más de tierra, ¿no? Y hay gente que somos más de mar. En años recientes han aumentado el número de documentales deportivos en México y, como era de esperarse, el fútbol ha sido protagonista de varias historias. Maestro Benjamín Galindo forma parte de la serie documental Capitanes de América, que retrata la vida de leyendas del balompié de todo el continente. Creíamos que Benjamín era ideal para contar, para poder ser parte del proyecto, no solamente por su éxito, un jugador que comenzó jugando en los 70 y terminó jugando a los 42 años con un éxito, haciendo un hat-trick en los últimos partidos en el 2002, increíble, su dedicación y su trabajo y su repercusión en sus compañeros. El documental no solo retrata su historia futbolística, también busca mostrarnos al ídolo fuera de la cancha. El maestro Benjamín Galindo padeció un accidente cerebrovascular. La entrada será gratuita, ahí te espero. Nos interesaba mucho para poder retratar esa historia y generar una inspiración también en el público desde ese lugar, ¿no? Una persona que no deja de ser una persona común, que logra ser fama en el fútbol y una carrera excelente, que lo logra de una forma específica, que es con una dedicación, una responsabilidad y un profesionalismo increíble, pero que también después tiene un percance importante de salud y que tiene que aplicar todo lo que ha aprendido durante su carrera para poder superarse. Benjamín Galindo aceptó de inmediato la invitación. Busca ser ejemplo para otros de cómo superar esta adversidad. En este momento está Jorge Campos, está Carlos Hermosillo, fueron compañeros en Cruz Azul y en la selección, y está Luis García, está José Saturnino Cardoso, el paraguayo goleador del Toluca, y bueno, después hay diferentes personas de su entorno. Maestro Benjamín Galindo se estrenará en la plataforma Max como parte de la serie Capitanes de América. Corina es una película protagonizada por Nayan González, quien interpreta a una chica que tiene un profundo temor de salir a la calle.
Corina sufre de lo que... Nayan González ha construido una sólida carrera cinematográfica con películas como Todo el mundo tiene a alguien menos yo, la historia de la relación de dos chicas que se enamoran, Leona, que narra el proceso de emparejamiento de judíos en México, y Nuevo Orden, una película distópica sobre la lucha de clases. Ahora presenta Corina, la historia de una chica agorafóbica, es decir, que tiene miedo a estar en espacios abiertos. Podía ser una película sobre una agorafóbica muy exagerada o podía ser algo muy sutil, y tratamos de jugar como con la sutileza y también con el cambio que le sucede a Corina en la película. Corina es una cinta jalisciense, ópera prima de la cineasta tapatía Úrsula Barba Hofner. La historia podría tener mayor impacto en la audiencia, sobre todo después de la pandemia, pues muchas personas tenían miedo de salir y de tener contacto con otros. Es una película con la cual nos podemos identificar más después de haber vivido colectivamente lo que vivimos. Además de la película Corina, Nayan González tiene dos estrenos más en puerta. No tenemos final. ¿De qué hablas? La mujer mandó recién la última versión y el final no funciona. Sus lectoras lo van a odiar. Acabo de terminar de rodar la nueva de Rodrigo García para Netflix. Fue un placer absoluto. También filmé otra película a principios de año con Lorena Villarreal, en compañía de Paulina García, la maravillosa actriz chilena, Geraldine Sinat y Natalia Plasencia. Entonces, pues me siento muy afortunada de haber arrancado el año de esa forma. Ya a ver para cuándo ven la luz esas dos películas. Corina es una dramedy que conecta con el público de principio a fin. Nosotros con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo, los invitamos a que no se pierdan un segundo programa que tendremos sobre todo lo acontecido aquí en la 39 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina. Thank you.